Dale, chico. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Estamos de regreso, chico. Ay, ¿me escucha? Creo que me escucha. Dígame si me escuchan. Vamos a ver. Creo que sí que me escucha. Vale, pero de caso que voy a chequear. Vale, chicos, Dale, si me chico. escuchan. Buenas Bueno, tardes. creo ¿Cómo que están sí que todos? me Estamos de escuchan. regreso, chico. Creo que sí. Creo que sí. Vale. Bueno, antes de comenzar con el directo, obviamente en vivo, obviamente ahorita tenemos directo en vivo, chicos, vamos a probar obviamente este juego. Va, denme un segundito, este juego dominicano que acaba de salir en versión beta de mi país, que prácticamente es mundo abierto igual que GTA. Vamos a probar este juego que la verdad está bastante, bastante cool y muchas cosas que vamos a estar corrigiendo ya que el juego está en beta, ¿no? Es un GTA dominicano al parecer. Pero bueno, vamos a ver aquí que la verdad. Vamos a coger todos los puntos y todo este juego de un pronto para que así que lo apoyen bastante porque este juego se llama The Bundler, prácticamente se llama en español prácticamente el truco. Lo voy a decir así porque el nombre es bastante cool. Trabucazo. El Trabucazo, obviamente, si no me equivoco, The Bundler. Pero vamos a probarlo, obviamente, un ratico, ¿sí? Vamos a ver qué tal. Es un juego que la verdad está bastante cool. Así que el nombre, Trabucazo. El Trabucazo, recuerden, Trabucazo. Vamos a ver, así que compartan en los grupos, porque después de aquí, obviamente, iniciaremos directo en Vigo y voy a compartir un poquito más de este juego dominicano que acaba de salir su lanzamiento ascenso anticipado, por decirlo así, porque está en una alfa muy temprano. Como pueden ver, tenemos el logo aquí que se parece un poquito a la aplicación de Buya. Sí, se parece un poco a la aplicación de Buya que ya conocemos. Pero vamos a probar el juego, qué tal, qué tal. Se van a reír mucho porque es totalmente el juego dominicano, pero es un tipo GTA. Así que vamos compartiendo. De caso que si le interesa el juego, le voy a dar el link en la descripción por si interesa comprarlo. Aquí están los requisitos y en la parte de abajo, como pueden ver, ahí están los requisitos mínimos, tanto como recomendados. Sí tiene mucho gráfico, pero tiene casi todos los gráficos bajitos, altos, ultra y todo, ¿no? Lo puedes poner en cualquier tipo de gráfico para que te pueda correr sin ningún problema. Con 4 GB de RAM te va a correr sin ningún problema. Creo que hasta con 2 GB de RAM, creo que el mínimo lo puede correr, obviamente. Pero aquí este juego vale prácticamente $34, 35. Y ahí está el juego. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo compren y puedan apoyar este juego dominicano que fue bueno, el lanzamiento fue el día 6, prácticamente hace 2 días, pero en versión alfa. Está muy temprano. El juego tiene muchos errores, van a haber mucha crítica, pero tienen que entender que el juego es versión, vuelvo y repito, beta. Beta por decirlo, alfa, porque aún no ha salido una beta abierta para que lo puedan aprobar un chin mejor. Aquí tenemos el trailer, obviamente, del juego. El volumen. Bueno, si quieren poner el trailer, vamos a poner la pantalla completa para que lo vean. Vamos a ver, ahí está, pero aquí podemos enseñar todo lo que se trata. Ahí te lo vamos a poner en calidad, alta calidad. Déjame ver, creo que ahí se ve alta calidad, creo que sí. Actualizaciones con misiones y eventos nuevos. Cada metro cuadrado del videojuego será personalizable por el propietario del terreno Tiene virtual. muchas cosas épicas, la verdad, muchas cosas que hacen reír. Pero vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar para que ustedes vean. La verdad, el chico está trabajando solo en este proyecto. Sí tiene compañeros que lo ayudan, pero su trabajo obviamente hay que apoyarlo porque, tío, un dominicano, un juego GTA dominicano, la verdad. Se la arriba. Pero bueno, vamos a entrar al juego. Como le dije, el juego pesa 30 gigas, creo. Sí, 30 gigas por ahora, 27, algo así. Ya yo lo descargué. Lo tengo aquí con el acceso anticipado, obviamente. Me dieron el acceso para que yo lo pueda probar. Y vamos a entrar para que ustedes vean qué cool y lo gráfico que tiene. Así que comentando ahí listo en el chat. Vamos a entrar para que ustedes vean. Pero se ve bien, la verdad. No es porque sea un juego de mi Hey, país. hola, gracias por comprar el acceso anticipado de este videojuego. Todo el equipo espera que disfrute la historia que preparamos para ti. Este videojuego está en desarrollo, pero tú participarás diciendo Es qué el añadir dueño o del juego que está quitar hablando ahí. hasta obtener el producto final del videojuego llamado. ¿Y qué tanta mierda que tú hablas? Fue a jugar que vinimos. Chicos, le mando saludos. Ahora vamos a ponerlo en español.
Vale, miren, aquí está obviamente el juego. Tiene muchísimas cosas, vuelvo y repito, está en beta, hay que corregirle muchas cosas. Está a 60 cuadros, fijo, si está bien, no varía mucho el FPS. Aquí tengo, como pueden ver, todo en épico, todo en alto, como pueden ver. Podemos poner todos los gráficos que queramos, lo más bajito, medio, high, alto, épico. Pero como pueden ver, todo lo gráfico está ultra, 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 audio HD, tiene muchísimas cosas ahí que poco a poco van a ir corrigiendo. La resolución, no sé si jugarlo en 2K, lo voy a jugar en 1080 normal. No sé si ponerlo 2K, pero bueno, creo que lo voy a dejar normalmente en 1080. Después tiene 4K también. Pero bueno, lo voy a dejar así. Y aquí en partida pueden grabar el nivel y todo. Recuerden, está en beta. Vamos a empezar para que ustedes vean todo lo que tiene este juego. No sé si se ve pantalla chiquita o se ve pantalla completa grande. Me hacen saber si se ve pantalla chiquita o pantalla completa. Vamos a ver, vamos a ver. Dígame si se ve con pantalla completa, porque no sé si a ustedes se le está viendo pantalla completa ahí, en el directo. No sé, me hacen confirmar. ¿Se ve pantalla completa para cambiar la resolución? Ustedes se van a curar con esta vaina. ¿Qué tiene? ¿Se ve pantalla completa? Ah, no, se ve pantalla chiquita. O pantalla. Ah, ok, se ve pantalla chiquita, espérense. Pensé que se le veía pantalla completa, gente. Déjenme ver. Tenían que decirme porque pensé que tenía la pantalla completa el juego. Voy a tener que modificarlo. Vamos a cerrarlo y abrirlo otra vez porque yo pensé que se le había visto la pantalla. Vamos a dar OBS. Tenemos captura automática en 2K, obviamente, sí. Pero el juego yo creo que voy a cambiar la resolución ya que ustedes la van a ver de otra manera. Entonces vamos a cerrar el juego rápidamente. Espérense, lo tenía ahí. No, vamos a abrir otra vez porque ustedes lo ven en pantalla pe pequeña. Entonces lo voy a poner en pantalla 2K. Vamos a abrir nuevamente. El juego no está para móvil todavía. No sé si de que para móvil. Porque están preguntando si juega en celular. No. Se le explota el Tamagotchi. Se le explota el Tamagotchi, gente. Para que entre. Déjenme ponerlo pantalla completa, sí, porque veo que la resolución no la Hey, está. hola, gracias por comprar el acceso anticipado de este videojuego. Todo el equipo espera que disfrute la historia que preparamos para ti. Este videojuego está en desarrollo, pero tú participarás diciendo qué añadir o quitar hasta obtener el producto final del videojuego llamado. ¿Y qué tanta mierda que tú hablas? Fue a jugar que vinimos. Vale, déjenme poner la pantalla completa. Ahora sí, pantalla completa porque es que yo juego en 2K. Y me dicen ahora si se le ve a ustedes en pantalla completa. Tiene que aplicarse ahí, porque yo lo tengo 1080. Tiene que aplicarse el 1080, bueno, el 2K rápidamente. Vamos a ver. Tiene que aplicarse. Déjenme ver. Déjenme ver. Ahora sí tiene que verse a ustedes en pantalla completa. Creo que sí, ya. Creo que ya sí. Vamos a jugar. Ya creo que ya ustedes lo ven. Me dicen que yo creo que ya se la arregló para que ustedes lo puedan disfrutar. Vale, chicos, no spam. Necesito el apoyo de ustedes aquí más que nunca. Un ratico para hacer la visualización. Yo creo que ya está en pantalla completa, ¿no? Sí, yo creo que ya. Ah, ya está en pantalla completa, sí. Y todo en orden. Lo que pasa es que lo tenía en 1080 y como yo juego en 2K, bueno, en 4K también juego. O sea, el juego tiene mucha gráfica, mucha, mucha gráfica en verdad. Tiene ray tracing activado hasta por la uña. Es lo que tiene el sonido increíble, tiene demasiado audio. Voy a tener que bajarle un poco al audio. Bro, me hace la entrevista en vivo, es que la voy a hacer, brother. La entrevista la hacemos en vivo. Majo, compartan el directo, Cristian, por ahí para los chicos que vengan, por favor. Necesito apoyo hoy por aquí. Bueno, comienza la historia, vamos a ver. Esto es una cura, esto es República una cura. Dominicana, Capotillo, 1992. Hey Marta, veo que estás sola. Tu madre no ha llegado del trabajo.
Y parece que necesitas aún ese dinero que me dijiste para el pasaje de la UAS. Alex, me asustaste. Suéltame en banda. Recuerda que metimos preso a tu hermano. ¿Tú crees que él hizo algo malo? Pues claro que no. Él fue apresado por órdenes de nuestro capitán porque no quería vender la droga que nosotros mismos le íbamos a suministrar. Por lo que te sugiero que hagas caso a lo que te digo, porque si no, vamos a meter presa a tu madre. ¿Qué crees que ella trabaja? ¿Crees que es legal lo que hace? Recuerda que nosotros somos la ley. ¿Cómo así? ¿Qué haces? ¡No! ¡No me toques mi ropa! ¡Suéltame! Mire, doña, tome las copias. ¿Cómo que doña, buen freco? Pero Esta tú no parte me está conoces a mí. épica. Yo no voy a pagar por eso. Eso ni se ve. Pero doña, digo, señora, esto sí se ¿Y ve. qué clase de servicio es este? Es que la máquina tiene poca Ni tinta. un solo peso voy a pagar yo por eso, que eso ni siquiera se ve. No, y encima me insulta. Pero yo no vuelvo a este negocio nunca, jamás. Mira, yo no le deseo el mal a nadie, pero ojalá y te lleve el mismo diablo. Y dime, ¿qué es que va a pagar esas impresiones? Doña, esa muesequilla de nada. Mire, la copia aquí se ven. ¡Está Esa cancelado, parte sí está coño! épica. ¡Recoge! Pero diablo, coño. ¡Recoge! ¡Por aquí no vuelva! Esa parte está genial. Ese inicio aquí en la cosa del centro de internet de saca copia está muy bueno. Como puedes ver, tenemos obviamente los movimientos normal, regular, porque recuérdense que es una alfa, está muy temprano el juego y eso es lo que tienen que entender. Yo sé que la calidad tiene que verse bien. Díganme en los comentarios si la calidad del directo se ve nítida, porque ahí traté de cosas. Pero sí tiene, vamos a ver. Hola, ¿necesitas algo? Algo que aquí tenemos el centro. Lo que me gusta más de esto, el contorno del barrio. Eso sí lo hizo bastante bien. Como pueden ver, podemos correr, agacharnos, saltar y todas las cositas como pueden ver por aquí, ¿no? Tenemos un montón de cosas en el barrio, pero se ve Creo que llegó a mi excelente. casa. Se ve excelente, se ve excelente, la verdad, esa parte. Predicador, sí, se ve nítida. Buena calidad. Miren un predicador en la calle. Eso está genial. Mira tú que estás pasando por un momento de ansiedad, un momento difícil. Tú que estás a punto de quitarte la vida. Es tiempo de salvación. Un Es predicador tiempo en de la milagro, calle. es tiempo de cambio. Escapa por Entonces tu vida, se burló. mamito. Cristo te llama. Esto se burló. Ok, Amigo, Cristo te ama. tenemos un destacamento. Esto se ve muy bien, la verdad, muy bien. En la parte de lo bueno, tenemos un sonata de lo que más quemado, de lo que siempre anda mucho en la calle ahí taseando. Pero es que me gustan mucho los detalles de los destacamentos, los barrios, se ve muy bien. Vamos a ver por aquí qué más encontramos. Obviamente aquí tenemos los equipamientos que podemos utilizar como si fuera GTA. Tenemos obviamente arma. Ok. Arma ahí también tenemos varias cositas, cuchillo, puño y muchas cosas más, como pueden ver. Pero déjame ver, podemos cambiar de cámara para acá, medir, excelente, eso está excelente. Y vamos a ver dónde era, porque tenemos que tratar de configurar esto correctamente. Vamos a poner puño, normal. Ok. Vamos a buscar los barrios calentones. Vamos a ver, aquí tenemos el centro. Los carros aún, porque hay mucho bug porque está en beta, obviamente. Este tiene un musicón, segurito. Este tiene que tener un musicón. Bueno, la tiene apagada la música en esta ocasión. Pero siempre tiene un musicón esta gente. Oye, ¿qué es lo que? Vamos a ver entonces, ¿dónde era que yo estaba ahorita? En los callejones. En la parte de los callejones por aquí. Bueno, podemos saltar. Tenemos una banca. Normalmente, la banca de lotería, que todavía le faltan muchas mejoras. Pero al principio donde yo salí, tenemos el mapa por aquí, que es un pedacito, está muy temprano, ¿no? Es un pedacito del mapa todavía que le hace falta muchas cosas. Pero fíjense la calidad de este GTA dominicano. La calidad está tremenda, tiene mucho ray tracing. Tenemos un super colmadón por aquí. Vamos a hacer la primera misión, ¿vale? La primera misión del juego normal, la básica que tiene en beta, en alfa primeramente, porque todavía no ha salido la beta abierta. Está muy temprano. Tenemos los sonatas. Hay muchas cosas que todavía le faltan. Vamos a decir que chequen lo que va a pasar aquí. Observen lo que va a pasar aquí cuando yo. Disculpen la palabra, pero cuando yo le topo a una gente por la calle, chequea. Pero mamá huevo, fíjate. Ay, ay, se pasa ahí.
Hay gente así en la calle. Aquí en mi país la gente es así. Vamos a hablar con él, vamos a hablar con él. Vamos a tratar de hablar con él. ¿Te escucharon lo Pero que él mamá dijo? huevo, fíjate. Quiero hablar, loco. Déjame hablar contigo. Déjame ver. ¿Qué lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Es que está, eso está curón, esa parte sí. Okay, vamos a ver, aquí hay un puente de empanada. Vamos a ver si aquí nos dan algo. Hola, hola, don. ¿Cómo la tiene? A ver si puede hablar este, si este puede hablar. Dice, llega al motorista a la esquina para la Plaza de la Bandera. Espérense, Pero porque mamá aquí. huevo, fíjate. Ok, aquí eso sí tenemos que corregir porque hay mucho bu. Esto punto de extracción, obviamente, para montarse. Aquí hay un motorcito, un 70, un 90. Nos podemos agachar. Esta es una habilidad de cámara lenta. Obviamente nos podemos agachar. Mire ese 70, loco, la calidad. Está bien, bien hecho el motorcito. Está bien. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. Tenemos cabaña. Tenemos, obviamente, aquí cosa turística del país, obviamente. Es una gordita por aquí. Y el sistema. Ok, voy a matar una persona para que ustedes vean cuando yo mato una Pero mamá persona. huevo, fíjate. Ah, pero esto maricón y qué. Déjame ver. Voy a sacar una arma. Vamos a sacar una arma de este juego. Vamos a ver dónde era que lo teníamos. En la. Ok. En la F saca las armas. Y voy a matar algo. Voy a matar a una persona. Este maricón. Vamos a ver. Tigre está matando disparos a la gente en la calle. Dejen de estar Es. de vagos y atiendan. Corre, corre, corre. Ahí tengo una estrella. Aquí te ponen estrella como GTA. Vamos a matar otra persona más. Vamos a ver. Ok, le cojo los cuartos. Perfecto, tengo 800 pesos. Creo que aquí hay otro dinero más. Creo que ya lo cogí, ok. 1500 pesos. Vamos a comprar una cerveza ahora. Sé la loquera, ¿eh? Vamos a comprar la cerveza. Vamos a matar aquí. Vamos a matar gente a dos manos. Atención a todas las Vamos, la unidades. estrella. Atención a todas las unidades. Por favor, Se dirijan me a la acaban la bala. ubicación que les enviaré. Y Repito, me por acaban la favor, bala. dirigirse a la ubicación que les mandaré. Vámonos, 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 vámonos. Que tú escapes por tu vida, mamá. Yo creo que por dónde puedo comprar una cerveza. Espérense. Uy, que este juego está chistoso, la verdad. Miren, le digo, no está mal para empezar, porque el chico está trabajando solo, pero hay muchos errores que tienen que entender que eso es normal, porque el juego está en alfa, está demasiado temprano, falta muchas cosas que corregir. Pero el juego habla puro dominicano, porque el juego es dominicano, obviamente. Vamos allá a la parte que tengo que ir a la Plaza de la Bandera. Vamos a coger el motor del chico. Vamos a coger el motor del chico. Vamos a coger el motor del chico. La textura. A ver si esta gente habla. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? La policía. ¿Qué es lo que es, Pero mamá policía? huevo, Ish. fíjate. Ay, Dios mío. Ok. Espérense, vamos a ver. Si no me equivoco, creo que este es el. Déjame ver. No, ese no es. Sí, no, ese no es. Un colmadón. Un colmadón. Tengo que ir a la Plaza de la Bandera. Pero necesito ir. En un carro, ¿vale? Me está diciendo dónde dormí. Ah, mi casa. Ok. Vamos al mapa. Lo que confunde un poco el mapa. Ah, pues yo soy este. Que el punto rojo. Tengo que ir al punto rojo. Sí, aquí ponen todas las cosas de mi país. Miren el. Nah, es que ponen todo. Ponen todo, todos los sitios importantes del país, ¿no? Los monumentos y todo eso. Vamos allá a la parte de que me está diciendo bueno, a la casa, creo que es por aquí. Bueno, creo que tengo ya la Plaza de la Bandera. Pero los barrios, los palvelús, eso me encantó. Las casas se ven igualitas, todo igualito en esa parte. Está muy bien. Aunque le faltan muchas mejoras. Vamos a coger el motorcito, vamos a coger el motorcito. Güey, el mío, ¿qué lo que? Te llevo, maldito Tato, tato, loco. pero a lo breve, mi locón. Pues vamos, pero.
y son así mismo, de los barrios de la calle. Miren, esta parte aquí, miren, es increíble. Lo hizo súper genial. Si usted va a un barrio por aquí, obviamente tenemos la estación de metro y esto lo está haciendo genial, créanme, la verdad. Para empezar un videojuego así, que hace todo igual, los palos de luz, se ve súper genial. Aquí tenemos, obviamente, esto sí él tiene que, va a tener que cambiarlo, porque esto se parece al logo de los Sims. Aún obviamente cuando tú haces una cosa de los Sims, esa gente tiene que ponerle otra cosita más, como un muñequito, pero como en estilo callejero. Eso sí, los puntos de vaina. Miren, tenemos la estación metro también. Eso está bastante bien. Pero este barrio aquí, sí lo hizo demasiado igualito RD. Demasiado, igual, idéntico. Eso sí me encantó. Aquí tenemos una barbería, tenemos el elevado, tenemos la estación del metro. Eso está bastante bien. Y eso yo le doy de 10 de 10 en esa parte. Bueno, dice que hay que subir aquí arriba, a este punto. No sé si este vehículo, dame ver cómo lo puedo robar o cómo lo puedo coger. Pero lo hizo bastante genial. Aquí déjame ver si es que lo puedo, cómo lo puedo tomar. El auto, vamos a ver, creo que lo puedo tomar. Vamos a ver si aquí. No, no lo puedo tomar todavía, mover. ¿Será que tengo que agacharme? A ver cómo lo cojo. Mover, vamos a ver. ¿Será? No, ahí saco la cosa, vamos a ver. Vamos a ver dónde se puede montar en los vehículos. Ah, ya, en la E, lo puse en la E. Ok, aquí lo tiene. Ahí tiene un musicón. Ojo, oh, bueno, yo sé manejar, obviamente. Yo soy profesional manejando en este tipo de juegos. Vámonos, coño. Perfecto, está genial, tiene buen freno. Vamos doblando heavy porque ya tengo mucha experiencia manejando en este tipo de juego, pero está volada de hora. Aquí se pone una gente con un musicón. Me apeo, perfecto, lo tiene a la E. Obviamente que la chica que lo estaba probando no estuvo bien, bien guiada la cámara. Está excelente. Tenemos, obviamente, es que esto que está genial. Mira, eso es lo que yo adoro de este juego. La casa, esto, la textura, obviamente está genial. Vamos a hacer la primera misión. Vamos a ver qué dice el tipo aquí arriba. ¿Qué es lo que? Entra a la casa y explora un poco. Ok, vamos a explorar un poco. Uy, oh, tenemos los cuadros, los cuarticos. Ay, no, igualito, loco. Hay un TV aquí. Ah, puedo cambiar de ropa. Ojo. Pero están bloqueadas, están bloqueadas. Ah, esta sí. Esta es la misión. Esta sí me la puedo poner. Esta está bloqueada. Vamos a ponerlo en esta. Bueno, está más o menos la camisita. Ok, se la queda un poquito aquí en la casa. Normal, es normal porque está en beta. Ok, no voy a bajar los gráficos. El televisor, vamos a prenderlo. Sentarse. Ay, está cubro, es que las casas dominicanas son así, la de sí. Vale, vale, está curón. Ok, quiero que te... podemos apagar el TV, cambiar. Ok, esto no. Ok, tres cosas tiene aquí, tres cosas normal. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos un televisor, misión completa. Esta es la casa, está bien, los fregaderos igualito. Tenemos un pilón, un cuchillo que no sé si lo podemos coger, ¿no? Pero bueno, le tuve el tanque de gas. Aún no sé dónde tiene que dar los puños, porque debería de dar. Uy, saqué una... El huevo, una metralleta, coño. Una M16. ¿Qué digo? Una M... Bueno, una M4-1, pero parece una M16. 30 balas, perfecto. Vamos a... cambiar. Lo malo es que no podemos todavía cambiar los botones para personalizar donde nosotros queramos. Pero bueno, ahora hay que ir... dice un poco de TV. Ok, vamos a ver un poco de TV. Cambiamos esto. Mierda, ¿y qué yo voy a hacer ahora sin trabajo? Y con pila de deuda pa' colmo. ¿Qué lo que? Recuérdense, chicos, GTA Dominicano, ¿eh? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? La primera misión. Veo que está bien jodido. Parece que te quiere ganar un dinerito fácil. Dime, a ver, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo tú sabes que tengo problemas? ¿Qué me puedes ofrecer? Un trabajo sencillo, sin matarte mucho. Tienes que llevar este maletín a un viejo que va a sentar en la plaza de la bandera. Después que tú le entregues, te voy a dar 10 mil pesos. ¿Qué tú dices? Le va a dar. ¿Y qué es lo que tiene algo raro ese maletín?
fuego ardiente. Su mamá y su pariente. Pero esto está vacío. Ok, Tato, yo lo llevaré. Desde que lo entregue, me das el dinero porque tengo que resolver una cuanta cosita. Desde que tú entregues ese maletín y vuelva aquí, yo te doy tu cuarto. Así que arranca, muévete, resuelve esa vaina rápido para que te gane su chelito. Y dámelo del pasaje, yo no tengo ni uno, mi loco. Ok, recuérdense, chicos, recuérdense, el link de compra en la descripción, recuérdense compartirlo por ahí. Recuérdense, este es el primer juego dominicano mapa abierto como GTA. Vale, esto está muy temprano, la beta está en beta, está en prueba, tiene mucho bug, demasiado bug tiene el juego, pero obviamente yo, como la tengo anticipado y me dieron el acceso, me regalaron el juego para que yo haga la review, tengo que reportar lo que está mal y todo eso. Pero por ahora va todo bien. La primera misión, me encanta mucho la casa. Si este juego, obviamente, que le van a poner servidor online para que se pueda jugar online. Mira, me gusta esto. Este principio aquí la va a romper para el streaming grande dominicano que realmente, porque tiene todos los callejones y los vecindarios igual. Entonces, hay que ir a la Plaza de la Bandera, ¿vale? La Plaza de la Bandera nos quedaría, creo que aquí, si no me equivoco, estamos en la Plaza de la Bandera. Bueno, aquí estamos en el barrio, obviamente. Pero vamos ahí a la Plaza de la Bandera. Vamos entonces ahí a coger carro, a ver los músicos aquí. Mira, tú que estás pasando por un momento de ansiedad, un momento difícil. Tú que estás a punto de quitarte Hola, la vida. Necesitas algo. Vamos a ver qué dice este. Fíjate. Uy, qué lag. Me bajó un poquito el FPS ahí, pero normal. Vamos a coger carro y vamos a ir a la Plaza de la Bandera. A hacer la primera misión. Montando. Uy, manejando yo me la rifo, la verdad. Ya tengo mucha experiencia manejando el juego. Ahí está el teleférico. El huevo. Choqué la jipeta, anda el huevo. Le di un chocón ya ahí. Quita la licencia, coño. Ok, aquí tenemos una cabaña. Ok, creo que hay una misión ahí, pero hay que primero ir a la plaza. Vamos a ver. Güey, tú me choca, güey, permiso. Plaza de la Bandera, güey. Ahora falló ya la plaza. Esa es la opción de marcar. Huevo, un palo de luz, pues. Ah, un policía acotado. Es un policía acotado, pero ese policía acotado parece un palo de luz. Hay que bajarle. Ok, ese palo de luz, eso parece un palo de luz, ¿sabes? Hay que organizar eso bien poquito ahí, corregir eso. El palo de luz, eso sí hay que corregirlo. Bueno, el policía acotado hay que ponerlo más preciso. En un sentido hay que corregirlo. Pero bueno, tenemos una especial pica pollo. Uy, los sábados, aquí venden pica pollo. Pica pollo, pero no hay nada todavía porque a mí me falta. Esas son las músicas que está ahí. Pero quiero ir a la Plaza de la Bandera porque es la misión que estaremos haciendo, ¿no? En versión beta. Recuérdense que estaremos aquí solamente 3 horas para después no irnos para Vigo en un ratico. La Plaza de la Bandera, ¿dónde queda? Bueno, tengo que ir a ese punto. Yo estoy... ¿Dónde estoy? Ahora me perdí. Ah, ok. Estoy aquí. Tengo que coger por aquí, seguir derecho y doblar la Plaza de la Bandera para la misión. Ya sé dónde ir. Entonces, vamos a correr, coger la vía. Montano. Se cruza. Perfecto. Eso está bien. Vámonos por aquí. Ok, frena. Tiene un buen freno. Ok, yo creo que por ahí me puedo ir. Vamos a ver. Sí, por ahí me puedo ir. Una bomba. Perfecto, elevado. Plaza de la Bandera, gente. Vamos para la Plaza de la Bandera Dominicana. El huevo, mira ese carro como se volcó ahí. El huevo que chocó, Dios. Un elevado, perfecto. La Charlie, el 9. Plaza de la Bandera, Estación de metro. Creo que por aquí. Ah, ok, llegamos a la plaza. Voy a coger este carro para poder escaparnos. Pero dígame, chicos, para hacer un juego dominicano, obviamente creado por un solo chico que está trabajando,
está bastante bien. Tengo 1.500 pesos, voy a comprar una cerveza, una Jumbo y me la voy a beber. Pero primero vamos aquí, porque ustedes saben que yo no tomo en la vida real, pero un mal día por el juego de nada. Aquí estamos, este es uno de los monumentos, bueno, más reconocido aquí en mi país, la Plaza de la Bandera, la pueden buscar por Google, obviamente. Y vamos a ver, aquí está la primera misión, así que como corre y salta. Creo que me puedo agachar así y también me puedo tirar al piso. Ok, no me había fijado que puede esquivar los tiros. Perfecto. Esto sí está bien. Me gustó esto para esquivar. Ok, movimiento. Está bien. Para empezar está bien. Esta versión alfa, muy temprana. Tenemos que ir y buscar el maletín. Bueno, el señor del maletín. Creo que el punto está marcado más que claro. Más que claro. Uy, creo que... ¿Y este cómo que camina este? ¿Y qué es esto? ¿Cómo que camina este loco? Bueno, pero bueno, vamos a seguir buscando al señor del maletín. ¿Dónde es? Creo que por aquí, ¿vale? De la Plaza de la Bandera. Vamos a ver. ¡Ay, huevo! ¿Qué trayó? Me di, me morí. Ah, no, me decocoté. Pensé que me había muerto. Yo vi que me caí ahí y me decocoté. Vamos a ver, hay que buscar el maletín. La primera misión del GTA Dominicano. GTA Dominicano. Dame ver cómo que se trae. ¿Esto es trayón de qué se da? Ah, no, no sé. No se trayó ahí. Ok, vamos a ver. Dice busca en la Plaza de la Bandera. Preséntate a la casa del... Coño, ¿dónde es? Ah, yo creo que por aquí. Yo creo que por aquí, gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi carro está allá, obviamente, en el mapa. Y yo tengo que buscar a la persona del maletín. ¿Dónde estará realmente? Ah, es allá, es allá. Creo que es allá. Es allá. Hola, hola. Vamos a hablar con este. Vamos a hablar con este. Ok, ahí la cámara se fue automáticamente, ¿eh? Ok, vamos a ver. Ahí la cámara se fue automáticamente. Vamos a ver, espérense. Ok. Y vamos a entrar al juego otra vez. Ahí se me fue la cámara automática, ¿eh? No se mueve ahora. ¿Qué le pasó? ¿Será que el juego se frizó? No creo. ¿Que los carros siguen corriendo? Ah, ok, vamos a ver. No se mueve. No me deja. En la primera misión, no entiendo. Vamos a ver. No, no voy a reiniciar. No voy a reiniciar, pero que se quedó ahí. No entiendo. Mapa. Vamos a ver si tenemos que entrar con alguna tecla o algo anticipado, porque no me... El muñeco se quedó... Se quedó ahí el muñeco, no puede ser. Cuando iba a aparecer la siguiente misión, no entiendo. Se quedó bugueado. ¿Voy a reiniciar o qué? No voy a reiniciar, no quiero reiniciar. Reiniciar la misión, no sé. O reiniciar el juego, no sé. Vamos a ver, voy a tener que reiniciar, porque no me deja. No me deja, no me deja. Se quedó bugueado ahí. Vamos a ver la misión. Es que se pegó. Se pegó. Ah, está el chico. Este es el chico, ¿vale? Este es el... No, el dueño no. Sino el protagonista del juego ahí, de la historia. Vamos, chicos, apoyando. Dejando su like y compartan. GTA Dominicano, la cura. Así que en los barrios, por ahí. Vamos para los barrios donde están la gente bailando y toda la vaina. Ok, ya la voy a... Bueno, la reinicié, obviamente, pero ya yo sé dónde queda la plaza. Yo voy a coger el carro, voy a ir rápido. Y vaya. No sé, esta camisa no me gusta. Esta camisa me ata hasta el cuello, loco. Me ata el cuello. O sea, la sensibilidad de la cámara hay que arreglarla también. Está muy, muy... Pero ya yo sé dónde queda la plaza, tranquilo. Vamos a ir para allá. Vamos para la plaza. Un trago paso en el occidente. O para la plaza. Esa canción está dura, en verdad, la del juego. Ese policía, yo no lo voy a pasar, ¿no? El policía ahí me frena, frenado. Mira eso. El huevo, ya dije, es un hoyo ahí. El huevo, me metí con ese hoyo por ahí. A ver si llegamos. Ah, debí de salir por la... O sea, esto se ve heavy aquí. ¿Dónde fue que vimos el tipo de los pecados? Ah, hay un colmadito allí, ¿verdad? Espérense. Vamos a
Vamos a comprar una cerveza allí, un colmado, ¿Dónde era que yo estaba? Ah, creo que aquí mismo. No, es otra casa. Pues reversa, perfecto. O sea, el manejo está bien. ¿Dónde está? Ah, ok, la casa. El huevo, perdón, señor. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Perdón, cliente. Ay, Dios mío. Dame el carro otra vez. El huevo. Dame. ¿Qué fue lo que hice? Vamos, doblamos por aquí. Yo estoy dando vuelta en el mismo barrio. La sensibilidad. Mira, es un hoyo ahí. El que se mete por ahí la marca. ¿Y dónde fue que yo vi al tipo de ahorita? El de... Voy mi madre, se volqué esta vaina. Es que una caja porque es que todavía está en venta. Vamos a ver. Vamos, llegando a la plaza. Arroz con sopita, vamos a doblar aquí. ¡Uy! El huevo, qué muro. Me metí una... ¿Y cómo salgo de aquí? Ok, por aquí. Que tengo unos muros terribles, gente. Vamos a ver. Ok, vamos para la primera misión. O sea, los carros se andan bugueando todo porque queda así. Pero el manejo está bien, de doblar y todo eso está bien. Solamente un poquito más la sensibilidad. La sensibilidad ahí ya. O sea, el manejo dobla bien, frena bien. Eso está bien. Ya llegamos. Mira, el manejo está excelente. Me gusta el manejo. Solamente la sensibilidad que... Bueno, la sensibilidad de la cámara. La cámara hay que arreglar un poco en el tema de manejar. Pero el manejo está bien por ahora. Esto también hay que cambiarlo. El punto de misión. Ya llegamos. Vamos a ver. Llegamos a la primera misión. Te presentan la plaza. Eso está genial. Porque algo innovador cuando tú vas a un sitio. Está genial esa parte. Ok, busca el señor del maletín. Ok, hay que buscar el señor del maletín. ¿Dónde está mi viejo? Si no me equivoco, viejo. Aquí estás. Vamos a ver qué va a pasar aquí. De aquí tengo que irme a la policía. Vamos a ver qué dice el viejo. Hey, mi don. Hola, joven. ¿Nos conocemos? Mire, creo que esto le pertenece. Joven, pero esto está vacío. ¿Usted trata de engañarme? Lo siento, mi amigo Eduardo, pero tengo que hacerlo. ¡Mierda, coño! ¡Me dieron! ¡Abre! Un tigre está matando disparos a la gente en la calle. Dejen de estar de vagos y atiendan. Ahí viene la policía, perfecto. GTA Dominicano, versión, recuérdense, alfa. Este es el juego que salió ya hace 2 días. Versión alfa, recuérdense. Y viene una policía y cayéndome atrás, chequen. Pero creo que la puede enfrentar, vamos a ver. Vamos a lo plomo, coño. Me quedé sin... ¿Cómo es si tengo bala del sniper? Bien, me bugué. Ok. Perfecto, la matamos. Me bugué ahí. Ok, perfecto. Esa parte está bien. De lo del tiroteo está bien de pegar. La sensibilidad. Pero recuérdense, estamos apoyando la gente dominicana. Esto es para apoyar a la gente dominicana, nuestro pueblo dominicano que está haciendo este GTA dominicano. La plaza de la bandera, como pueden ver. El atardecer está genial. Tenemos que ir al punto ahora de la siguiente misión. Vamos a cambiarnos a puño. ¿Dónde hay carro?
Ah, veo el carro por aquí. El mapa, eso sí, que hay que arreglarlo, obviamente. Muchas cosas, porque recuérdense que está la versión beta. Vamos a ver, versión alfa, que diga, muy temprano. El juego le falta mucha mejora para esto, pero me gustan mucho los barrios calentones, porque se ven bien la casa, ¿no? Los barrios que beben mucho y que joden mucho. Destacamento, si mato gente, llaman a la policía automáticamente. Tenemos nivel de 3 y en 2. Tenemos que perder a la policía, obviamente. Aquí hay dos carros, voy a coger esta jipeta. Hemos perdido su rastro. Repito, hemos perdido su rastro. Bueno, qué sencillo, perdí las 2 estrellas. Me imagino con 4 estrellas, ¿qué pasaría? Vamos a coger esta jipetica, vamos a ver. O sea, esa cámara ahí se vuelve loca ahí en esa parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora vamos a ir para el otro punto. Tienen que dar una opción de cambiar la música también. Para que uno pueda cambiar la música. Vamos para los barrios, vamos para los barrios. Creo que por aquí yo me puedo ir. O creo que... Ah, no, esto es agua pura, yo creo. Por aquí no se puede ir realmente. Está prohibido ir por ahí. Vamos a ir por aquí. Huevo. Ya exploté la jipeta. Es que por aquí no se puede ir realmente. Creo que sí. Sí, se puede ir. Se puede ir por aquí. Ay, el huevo me metí. Ay, el huevo. Ah, pero esta guagua tiene una potencia lidical. Mira por dónde se subió. Ok, vamos a ver por aquí. Es que la calle... Ay, mi madre. Tiene unos muros de 10 libras, Déjame ver. Esa guagua tiene una... Oye. Coño. Subió una montaña que dio una Hummel. Ok, llegamos al pueblo. Tenemos la casa. La siguiente misión. Piti. Ok, coño. Teleférico y casa. Espérate. Ok, ahora hay que ir. Déjame ver. Y mi madre. Ok. Ok, déjame ver. Ok, los muros los sube bien. Vamos a ver. Agárrate. Perfecto. Ahí está bien. Por ahí está bien. Y déjenme ver, ahora nos toca ir a la casa, siguiendo la misión dominicana, a los barrios. Es que lo hicieron muy, él lo hizo muy bien, los barrios. Tengo que ir a la casa, que okay, da una tirona normal, pero va estable a los 64, 61. Y todo esto. Ya saben quién es este, ¿no? Este lo conocen, este cosa, énfasis. Énfasis. Miren a énfasis aquí, vamos a tocarlo. Mamá huevo, fíjate. Ish. ¿Qué lo que? Mira, ahí ya tiene un bugueo. Ahí hay un bugueo. Porque yo le hablé a él. Y lo va. Y ya de ahí podía ir y nos responde. Ahí ya tiene un bugueo. Porque se bugueó la misión. No sé cómo se bugueó y cogió para allá. Ya ahí me dejó parado. Ya ahí tiene otro tipo de bugueo también. Que ya no me deja avanzar. Miren, yo puedo sacar el teclado, puedo ver, pero no me deja ya mover porque da como un bugueo, como que se crachea a la hora de vaina. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos resolver porque no quiero reiniciar. Conservar con el desarrollo. Borrar progreso. Conservar con el desarrollo. Ok, vamos a ver. No. Colaborar prácticamente. Reportar bug. Ya esto también me va a mandar su Instagram, todos los tipos de bugs. Y guardar partida, creo que no hay un sistema de guardar partida todavía. Nivel 4, dinero, muerte, pero creo que no guarda. Creo que aún no guarda. Vamos a ver si guarda la partida. Vamos a cerrar, vamos a salir. A ver si se queda donde está, porque lo dudo. Vamos a ver. Aún no creo que tenga el sistema de guardar. Vamos a ver. Vamos a ver, gente, así que... creo que se quedó ahí mismo. Vamos a ver. ¿Se quedó donde está? No se quedó donde está. No creo que se quedó donde está, el del huevo.
Tengo que hacer esa misión otra vez. Es que no se puede hablar con la gente. Bueno, se habla, pero a veces se buguea. Ese es el problema ahí. Que también hay que reportar. Señora Marta. La banquera. Todo bien, Juan. Aquí aprobando el juego dominicano, el GTA y... que salió hace 2 días. Me dieron el acceso hoy para probarlo. Corregí todo lo que... O sea, se quedó la misión, anda al huevo. Es que ese es el problema, pero bueno, vamos a visitar los barrios y vamos a matar una cuanta gente. ¿Por qué se quedó esa misión? Se quedó esa misión de ir a la plaza otra vez. Ese es el problema. Ese es el problema. Mira, si yo hablo con una gente... Pero mamá huevo, ¿qué lo que? Fíjate. Déjame ver. Pero mamá huevo, fíjate. ¿Qué lo que? Mira, no se buguea. A veces sí, a veces no se buguea. A veces sí, a veces no. Eso es lo que me gusta, la casa del pueblecito. ¿Dónde fue que vimos el criadero? Oh, pero esta mujer, ¿cómo que camina? ¿Cómo que camina? ¿Y qué es esto? ¿Cómo camina? ¿Qué lo que? Pero mamá huevo, fíjate. Estos carros no se pueden coger todavía. Vamos a ver. Ey, no me jodas. Oh, ¿y lo que me dijo? Estas casitas están geniales. Hay un tapón allí. ¿Será que este tigre tiene un musicón allí? ¿Será que este tigre tiene un musicón allí? Pues, ay, que se bugueó con... A ver si puedo hablar con él. No. No, tiene la música apagada. No le podemos disparar. Plomo, no sé. Le barata la goma, todavía le faltan todas esas cositas. O sea, el sistema de disparo está bien, pero que salga el modo online así, matándose con esto. Uy, fue un éxito. Vamos a cambiar, arma 1, arma 2, arma 3, una lámpara de noche, pistola, puño. Perfecto. ¿Dónde está el criadero? Porque el criadero anda por allí del tipo. Si lo barrio. Y por la casa por allí. Hay un colmado, ¿verdad? ¿Dónde era el colmado? Es por la casa. Hay un colmado por aquí. Ah, ya los hallé. Yo creo que por aquí en la esquina que está. Ya lo vi, ya lo vi. Aquí hay un colmado. Chequea esto, Wanda, un colmadón. Oh, Santi, está por ahí, no me había fijado, loco. Ah, pero Santi tiene que decir, está ahí, ¿cómo tú estás, Santi? No lo había visto. Vamos a comprar una cerveza. Una cerveza. Es que estaba... Santi, ¿cómo tú estás? Pero Santi por aquí no me había dicho, Dios mío. ¿Cómo te va, Santi? ¿Cómo te va, Santi? Es que las misiones, loco. Las misiones, yo quería pasar las misiones que faltan, pero no quiero que se bugueen. Hay muchas cosas que explorar, hay muchas cosas que ver. Dame ya el metro. Dame ya el metro. El metro está por aquí. Ah, no me había fijado, loco. Porque no estaba mirando los comentarios, loco. Por eso no he mandado ni saludos, porque estaba era viendo... O sea, tengo que corregir los bugs de este juego para reportarlo al... Al chico, al creador dominicano que está solo en esto. Entonces tiene, o sea, tiene su ayuda, pero él es el que ha creado todo esto. Creo que el juego va a salir de un año a 2 años. Va a salir el juego completamente porque le faltan muchas cosas. Pero empezando está bien. Para un agente dominicano empezarse un GTA así en historia está bastante bien. Dame si la puerta abre. Y esta no. Aquí se entra. Excelente. Hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que corregir, hay mucho bugueo, hay un estirón también, pero creo que eso al transcurso del tiempo se va a ir corrigiendo. Vale, vamos a ver si podemos completar la otra misión. Hay otra casa que me está diciendo allí, pero no sé, vamos a ir para allá a ver. Pero hay que apoyarlo, la verdad. Porque si este... Sí, le van a hacer el online,
le van a hacer online, pero si le hacen online, que uno pueda matarse uno mismo así, en el tiro, ¿cómo explicarte? Mira, si él logra hacer esto, en un sentido de que, mira, ¿cómo te explico? Si yo cojo mi arma, un ejemplo, vamos a decir que yo quiera coger, vamos a decir que arma voy a coger, vamos a decir la pistola, y que yo tenga enfrentamiento así con gente online, un ejemplo. O sea, los efectos de la sangre también, vamos a darle a la cabeza. Ya, se me acaban las caras. La delincuencia, coño. Oh, tiene reflejo. Vamos a matar a estos tigres, loco. Vamos a matar a estos tigres aquí, a ver qué es lo que. Dejen de estar de vagos y atiendan. El huevo, se le dobla el caco. Eso sí está bien, el huevo, eso sí está bien. Recargamos, el huevo le depa... Esa parte sí está bien. Eso sí me gustó. Pero que uno pueda matarse así, eso es lo que yo digo. Que si tiene ese modo de que uno pueda andar en la calle así mismo, online. ¿Y entiende? Que uno se ve, ay, mira uno allí online, hay un tigre allí comprando. Se agacha aquí, ¿qué es lo que es? Bam, bam, ¿qué es lo que es? Ey, wey, ey, ey. Tú tira, tira para que tú veas qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? Tira, tira, tira. Algo así, entiendan. Pero online, que si un ejemplo yo me puedo encontrar más gente aquí, porque se lo van a hacer el sistema online. Él dijo que lo va a hacer online. Por este modo online, que funcione así, que uno pueda andar en la calle, esto, tú puedes atracar a la gente aquí, ¿entiendes? Dominican Power, vamos a traer a esta chica, Ah, pero camina con un flow. Vamos a atracarla, Dame cuarto, chequea ahora. Ey, ey, vamos a ver, ¿qué es lo que es? Por favor, no me hagas daño, aquí tienes todo mi dinero. Dámelo todo, Me confirman que están atracando en los... No tengo bala. Ah, no, tengo que recargar. Se me escapó. Ven acá, Zarosa. No pasen por ahí, que eso está peligroso. Oh, Mazarosa. A ver, eso sí que la cabeza se le dobla. Como si nada. O sea, el efecto de sangre sí está bien. Que se le haga un hoyo así. Pero parece un hoyo de escopeta, mano. Se despatilló. Vamos a ver. El agua... Sí, hay que aprobar el teleférico. Que está como que hay una sombra de subir. Mira. El agua, el reflejo, está excelente. Mira, el ray tracing y el agua, el reflejo, eso es lo que vale un juego, la gráfica. Se ve muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo todo en épico, no lo tengo en ultra. Pero miren cómo se ve la gráfica. Eso sí se ve bien. Excelente está la gráfica, el ray tracing y la calidad gráfica. Eso sí hay que apoyarlo. Vamos a ver. El teleférico quiero montarme, si está el huevo, me bugué la basura. Ey, ey. Vamos a ver. Hay que ir, teleférico, es que el mapa confunde. El teleférico está siguiendo derecho. Doblamos a la derecha izquierda. Por aquí. Pero hay que ver si se monta, porque hay una opción que dice cómo montarse. O el de mal puso el punto. ¿Será que se puede montar el teleférico? No. Todavía no está disponible el teleférico dominicano de aquí. No, yo creo que no. Vamos a ir por aquí. Ah, ok. Yo creo que arriba el puente. Ah, vamos a entrar. Entramos. Ok, se sube en la escalera normal. Perfecto. Bien, bien. Wey, ok. Yo creo que se puede montar. Vamos a subir. Ojalá que sí. Ojo, y lo está haciendo igualito, ¿eh? Igualito lo está haciendo. Vamos a seguir para acá. Aquí está el teleférico, pero no está disponible aún. La gráfica excelente, igualito. Uy, no, lo hizo igualito el metro, el teleférico. Vale, no me puedo subir porque no está disponible todavía. Vamos tirando aquí. Y este es excelente. Si me tiro de aquí me mato, vamos a ver. Sí, me maté, obviamente. Sí, me maté, obvio. Me decocoté, obviamente. Tengo 8.550 pesos. Ojo. ¿Será que puedo comprar algo?
Plaza de la Bandera, las misiones, sí, vamos a hacer las misiones, porque las misiones que nos han dicho todo. Ok, nos pusieron cerca la Plaza de la Bandera. Este es el hospital, hospital materno infantil. Uy, oh, el de la mina. Estamos cerca de mi casa, créame. Mi casa queda por allí adelante. El Lomina, sí. Miren, esto es Lomina. Por aquí queda mi casa unos cuantos minutos, para aquí abajo. Como a 10 minutos vivo de aquí. Pero este hospital es de aquí. Vale, lo pueden buscar así y lo van a ver. Sí, ese hospital a donde yo te llevé la noche esa. Donde yo te llevé. Ese. Lomina. De Cocotau. ¿Dónde están los carros públicos? Ah, creo que hay un carro por aquí. Wey. ¿Tendrá fecha? Vamos a ver qué pasa con la flecha. No tengo esto desbloqueado. Ah, y con las misiones, chicos. Vamos a tratar de hacer las misiones correctas. No antes jodas. Que nos vamos. Ey, ¿qué es lo que es, mujer? ¿Qué es lo que tú dices? No me jodas. ¿Me va a dar golpe? ¿Qué tú dices? No me jodas. No te jodo. Dame banda. Esta es la que yo creo que habla bacano. Hola, ¿necesitas algo? No, tiene la misma voz. Esa tiene que cambiarla. No la jodo. Este carro está duro. Vamos a ver. Se parece a Ferry Wande. Vamos a ver. O sea, tiene que poner la opción de montarse también, de presionar. Dominican Power. Vámonos, coño. Acelera la vallita esta. Vamos a la misión. Eso sí que... Mira cómo van esos carros desacatados. Mira que... Se desguabinó. Cuidado, mijo. ¿Pero dónde está el punto? Ah, pero mira. Ahí hay un... ¿Qué es lo que hay ahí? Esto está como bugueado. El mapa está bugueado. El mapa se bugueó. Ok, lo barrio. El mapa está bugueado. ¿Qué es esa cosa? Vamos a ver. Anda el huevo, el mapa está bugueado. No me digas que es Sanvil. ¡Ay, no puede ser Agora Mall! La Kennedy. Aquí tiene que estar Ikea cerca. Hizo Agora. ¡Ey, se burló! Hizo Agora. Déjame subirme aquí. ¡Uy, lo hizo igualito, gente! Miren, este está en mi país, miren. Agora. Vale, lo voy a poner una imagen para que ustedes vean. Lo hizo igual Agora. Vamos a ver, pero creo que lo escribió mal. Angora. Pero esa parte sí la hizo bien, la hizo bien. Creo que con doble G, ¿no? Dame ver. Agora More. Míralo aquí. Míralo ahí. Él lo hizo en el juego, ¿vale? Como pueden ver, aquí está. Esta parte está dentro del juego dominicano, porque eso es Agora. Agora More. Se llama Agora More. Vamos a ver dónde está el elevado. Míralo ahí. Lo hizo igual. Míralo el elevado ahí. Míralo ahí. Lo hizo igual. Miren, esa es mi ciudad. Y así se ve. Ahí está, sí. Ahí está. Agora More. Perfecto. Vamos a ver. Ahí mi madre, no tengo. Se bugueó el personaje. ¿Y dónde está el tipo? Se bugueó. El tipo está invisible. Ay, qué oye. Qué cura con esta vaina. Qué cura, gente. Vamos a ver. Lo que quiero darle fin, pasar las primeras misiones. Móntate. Ay, pero mira, puse la camioneta de...
Ay, no, se pasó. También puso el edificio de la camioneta. De la verdad, está rifando, la está haciendo bien. Solamente cuando eso termine, va a ser la ciudad correctamente. Sí, Sambil tiene que estar por ahí también. Si Sambil está ahí, vamos para abajo. Chiqui. La Torre Popular posiblemente la hizo. Oh, mira la estación del metro. Vamos a ver si el metro lo hizo bien. De reversa, maestro. Una estación del metro. Esta es la estación del metro, déjeme ver la metro, la de... Esta parece la de la Kennedy, déjame ver la de... Albert Thomas, sí. Ah, sí, ya sé cuál es esta, muy bien. Pedro Mil, cercana. Uy, no, esa la hizo bien la de Pedro Mil. Vamos a bajar al metro. Uy, no, lo está haciendo bien. Toda esta gente aquí. Están esperando el metro. Míralo allá el metro. ¿Será que viene? ¿O está parado el metro? Yo creo que viene el metro. ¿Será que si me tiro el metro no me mata? Vamos a ver. El metro viene allá. ¿Será que puedo ir al metro? Es bueno estar explorando, ¿eh? Vamos a ver. Chicos, recuérdense, la gente fiel hay bastante premio. Estaremos regalando la M10. La M10... Galena me mandó para regalar bastante, aparte de la que estaremos regalando también por entrar a su cuenta del emote. El metro está allá, vamos a ver. Eso está genial. O sea, esto está en construcción. Hay que entender que esto es una beta que está, bueno, alfa que está muy temprana. Mira, todavía no tiene ni los carriles. Y de verdad, para él lo está haciendo bien. Está haciendo todo. Todo como va, pero obviamente le falta mucha cosa al transcurso del tiempo. Y es un proceso hacer todo esto, porque no es fácil. O sea, mira el metro ahí y lo hizo igualito también, el mismo metro. Imagínate el metro, está en el aire. Me tiro de aquí, no me mato, no. No me diga que me... Pero no era tan harto. Ah, me puse cerca, creo, vamos a ver. ¿Qué pasa si entras a esto? Coge mi arma. Aquí está un destacamento. Vamos a ver. Toto papi chulo aquí, ¿qué? ¿Y tú de gimnasio? Hospital médico. Güey, ¿qué lo que? ¿Qué lo que? Coño, se armó el tiroteo. Se le están matando disparos a la gente en la calle. Dejen de estar de vagos y atiendan. Entrabas adentro, güey. Vamos a entrar porque a mí me gusta explorar mucho esta vaina. Hay muchas cosas, la sensibilidad, hay que corregirla. Los bugueos, malos bugueos, porque hay pile bugueo. ¿Qué para acá? Vamos a ver. ¿Será que podemos seguir el segundo piso o qué? ¿Por qué me está señalando como que hay una gente en el metro? La puerta abrí más que la puerta abran. Falta mucha cosa todavía. Vamos a ver. Si albo. No soy asesino, solamente. Hey, oh. No me jodas. Creo que no te jodas. Tú eres Génesis, ¿acaso? Tú eres Génesis. Tú eres Génesis. Tú eres Génesis. Pero seguimos investigando. Repito, a todas las unidades. Se desconoce su identidad, pero seguimos investigando. Eres de maricón, mira. Mira. Mire ese maricón. Ey, moreno. Mamá huevo. ¿Qué, pero qué? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Repite. Repite. Mamá huevo. Toma, zaroso. Pure loco, Está volviendo loco. Yo no soy... Está loco. Está loco. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Pure loco. Que la delincuencia ha aumentado en todos los sectores del Gran Santo Domingo. Hagan lo que siempre hacen. Nada. Gracias.
huevo. Eso sí me gusta, el efecto de la sangre. Se ve épico. Debió de matarlo los dos de un tiro. Está loco, maricón. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Dame el carrito ese. Se acaban la bala. Ok, vamos a la misión ya. Vamos a esto, porque quiero darle fin a esto ya. Antes me queda una hora aquí. Nos vamos a la 3. ¿Dónde están los carros? Hay un carro donde. Lo que marca mamey, pero ese carro sí está lejos. Aquí había uno ahorita. Dale huevo, ¿dónde está? Quiero misiones. Pero mamá huevo, fíjate. Oye, al mismo tiempo lo dijeron. ¿Dónde está el carro? Es que saben, es un cursor de un mouse que él puso. Este juego está curón, está curón. Pero hay que esperar. Hay que esperar que salga. No, que él lo tiene así porque queda todavía. Es que tienen que entender, chicos, que esto es una versión beta. Tenemos que esperar que el juego la termine. En verdad, pa el proceso que él va, que es solo. En 2 años ya esto va a tener mucha mejora. En 2 años, 1 año. Él quiere terminarlo en 1 año. Ya va a estar tonito y el servicio online. Pero como yo le dije, a ver. ¿Sí tiene pañal? Parece con pamper que tiene ahí. Yo lo que veo que me está señalando como que hay. Esto yo no lo tengo. Vamos a coger el carro. ¿Dónde estará la Plaza de la Bandera? ¿Por qué? Que el mapa está bugueado. ¿Chocó, cara? Ah, sí, se chocó. Hay una misión en esa cabaña, pero no. No puedo ir hasta que no pasen a la de la Plaza de la Bandera. Y esa gente donde cayeron, miren. No somos nada, pero me cela. Conmigo no come cuento. Amor de telenovela. Y no creen sentimientos. Si la gorra no se revela, no coge cotorra y mucho menos cuento. Que ya tú no quieras verla, hay que dársela en ese momento. Es una provocativa, se activa y le encanta fumar. Si me ve de una se activa. Ella dice que yo soy suma. Si la llamo. Mira la nariz. Mira los ojos, la nariz está bugueado. Ay, Dios mío, pero qué bu. Ey. Sí, gente cayendo del cielo y toda la cosa. Mira la nariz donde se le metió. El huevo. No me digas que me dejaste el carro jodido ahí. No me haga eso, por favor. Pues sí, vamos a las misiones, porque las misiones tienen que ser bacanas, gente. Entonces quiero hacer misiones. ¿Qué fue? ¿Seguí derecho? No. Vamos a las misiones de GTA Dominicano, porque esas son las misiones que realmente van a desbloquear las cosas. Ojalá que no se buguee, hermano, ojalá que no se buguee. Porque es que el juego tiene muchos errores. Pero él actualizó el juego. Mira, ya la Plaza de la Bandera se desapareció ahí. Bueno, está ahí adelante. Dice que es doble, pero... La Plaza de la Bandera realmente está aquí adelante. Vamos a hacer la misión bien, todo bien, todo bien.
Ah, pero espérate, por allí está el huevo. No te caiga, ¿y qué? ¿Te va a caer? El funcionamiento de manejar, yo lo veo bien. Y de frenar también. Pero la sensibilidad y el freno está excelente. Llegamos. De frenar, frena bien, dobla bien. Pero el problema es que la cámara y la sensibilidad, uff. Vamos a las misiones. Bienvenidos a la Plaza de la Bandera de la República Dominicana. Vamos a ver, ok. Buscamos al viejo de Juan y le corremos a la policía. Queremos darle fin a esto ya antes de irme para Vigo Live. Hey, mi don. Hola, joven. ¿Nos conocemos? Mire, creo que esto le pertenece. Joven, pero esto está vacío. ¿Usted trata de engañarme? Lo siento, mi amigo Eduardo, pero tengo que hacerlo. ¡Mierda, coño! ¡Me dieron! ¡Abre! Se ha reportado un asesino en Santo Domingo. Repito. Se ha reportado un asesino en Santo Domingo. Vamos a ver que la policía me está cayendo atrás. Vamos a dar un solo. Tendré bala de esto. No tengo bala. Vamos a ver. Déjeme ver. ¿Lo puedo recargar? Es que no tengo bala. Vámonos para la misión. Vámonos para el punto. Y vamos a coger el carro. ¿Es esa tipa me ve? Que tengo toda esa vaina bloqueado. Un carro, güey, dame un carro. Que los carros están del otro lado, man. Quería hacer esas misiones todas. Y ella me vio ya. Mira, va a dar la vuelta, ya me vio. Ella viene. Pero a meterme preso. Fíjate. Güey, ¿qué es lo que tú dices, Saroso? Nunca lo cargo. No tengo bala. Y no le había metido un tiro en el caco ya a esa vieja. Déjame ver. Hemos perdido su rastro. Gracias, policía. Hemos perdido su rastro. Ahora tenemos que ir. Mira eso, Dios mío. Ay, se dio duro. Ahora tengo que tener cuenta tirándome de aquí. Porque si no, me voy a esta jipeta mejor. ¿Qué dijo? Sí, tiene que sacar para Play. Lo tiene que sacar para Play. Lo va a sacar para consola. Tiene que sacarlo. Pero hay que arreglarle mucho bug, loco, que tiene. Hay que arreglarle mucho los bugs. Vamos a ver. Mucho bug, porque el mapa se buguea. Se buguea muchas cosas, pero entiendo que porque es una versión beta. Vamos a ir para las menciones. O sea, el manejo a mí me gusta. Solo que la cámara hay que ponerla más cerca. Eso sí, que te permita. Perfecto, buen funcionamiento de manejo. A mí me gusta porque lo comenta desacatado. Voy por aquí. Por aquí no se puede ir. Yo creo que por ahí se nos puede, déjame ver. El huevo, ese lodo está ahí derretido, güey. No me va a dejar. O sea, eso fue lo que me curó, que puede subir esa loma como si nada.
Creo que por aquí no va a poder entrar. Ah, ya se ve explotado. Yo creo que ese que se ve explotado. Fíjate. Se cogió fuego. Corre. Que dura una hora para pieza de ese carro. Va a explotar ahí. Explota tú solo. Sí, eso está bien, que el pantalón se terique. Eso tiene buen efecto. No, lo tiene flojo. Así está bien. Eso tiene buen efecto. Lo suficiente del pantalón lo hizo bien también. Eso sí está bien, porque así es realmente en la vida real. Coño, tengo que ir a ese punto ahora. Del huevo. Déjame ver. Déjame ir para allá. Wey. ¿Dónde está el...? ¿Pero dónde está? ¿Ese punto sí está lejos o qué? ¡Y mi madre, mano! Me voy a meter por aquí. Ahora es que no me salga un tiburón. No, que no ha cargado la textura. O sea, el pantalón lo hizo bien. El efecto del pantalón, tenemos una laguna. El agua. No, no me voy a tirar de aquí porque de ahí se mata. Cuidado. Cuidado si cae, güey. Cuidado los pies. Que... ¿Será que me ahogo? Nada. Creo que va a nadar. Ay, el güey. ¿Y qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Corre abajo el agua! Ahí tenemos que tomar canta en el asunto. Corre bajo el agua. No me diga que tengo que ir a la de la plaza. No me diga eso. Es que las misiones se reinician, loco. Tengo que ir a la... No, ahí... No, es que está bugueado el bus de la misión, hermano. Está bugueado. Está bugueado, loco. Está bugueado. Déjame ver los comentarios, gente. Es que quería hacer un par de misiones, gente. Ahora no puedo ver los comentarios. Espérense. Quería hacer par de misiones heavy. El celular está apagado completamente. Voy a ver si lo pongo a cargar. Tiene que aparecer moto. No hay moto todavía. Debieron de poner bicicleta. Cosas así. O sea, le falta más cosas urbanas. ¿Sabes? De las texturas está todo bien. Eso yo lo felicito. Hay muchas cosas que faltan. Pero tenemos que entender que es una versión temprana. Es una versión beta. Bueno, beta no. Alfa. Muy alfa. Porque beta ya cuando la lanzan para que mucha gente la juegue. Pues Máfaro está muy bien. Avenida. Todo eso está bien. La estación del metro está muy bien. Solo de que esa misión... Obviamente tengo que volver a hacerla. Y para conseguir un carro ahora, no puedo hacer eso en el mapa. La Plaza de la Madera todo el tiempo está derecha. Pero el problema es, vuelvo y repito, los vehículos. Porque no se pueden coger los de la gente. Nada más los que están en los puntos. Es otro problema. Entonces, bueno, vamos ahí como que vamos para la plaza otra vez. Hay un carro allá, pero el problema es que no hay un carro cerca. Si perdiste el carro, la macata. Entonces vamos a pasar la primera misión a ver si me da tiempo, porque ahorita hay 15 directo en Vigo de Free. Déjame ver. No me va a dejar. Bueno, voy a llegar, sí, pero... El momento de correr está bien. Me gustan los pantalones, la gráfica que tiene. Eso sí se ve muy bien. El pantalón, excelente, muy realismo. Vamos a ver. Tenemos que tratar de llegar a ese sitio.
Y dónde es Kennedy. Vamos a ver. Podemos hacer esto. No podemos hacer esto. O sea, de tratar de no morir. Eso es lo que hay que hacer. Tratar de no perder el carro cuando lleguemos aquí. Vamos. Recuérdense, chicos, si les interesa el juego, apoyar, comprarlo, el link en la descripción para que lo preorden, ¿no? Si quieren comprar la preorden prácticamente para que lo puedan tener ahí para cuando ya salga versión ya beta, más mejorado, lo puedan ir jugando cuando siga mejorando el juego, ¿vale? Vamos a ver. Yo en mi caso es que cuando haya actualizaciones yo la voy a estar subiendo. O sea, voy a estar subiendo actualizaciones constantemente cuando él actualice cada X tiempo. Y diciendo lo que ya ha mejorado, todo esto. Porque hay muchas cosas que mejorar. No podemos criticar hasta que el juego ya no esté completamente. Todos los juegos tienen bug, todos los juegos tienen falla. Eso es normal. Para eso se trabaja y para eso, obviamente, vuelvo y repito. Bueno, voy a decir así porque... Porque que mucha gente, ay no, que un disparate, que no, mi hermano, tú sabes lo que le cuesta a una gente de hacer un juego. Sabes lo difícil que es esto, que no es fácil. A mí, en lo personal, me gustó la jugabilidad, ¿sabes? Los movimientos de esto para uno, ¿cómo explicarte? Para uno disparar y cosas, la sensibilidad sí hay que arreglarla. No porque sea un juego, mi juego dominicano, o el juego GTA dominicano, no porque obviamente... Diga, no, lo estoy apoyando porque es de mi país. No, sí, hay que ser sincero. La jugabilidad, esto, para armas, un ejemplo en este sentido, ¿cómo decirlo? Esto, así sí está bueno. Solamente que la sensibilidad hay que bajarle. A menos que yo baje mi DPI, solamente esta sensibilidad. Pero para uno tener enfrentamiento ahí, matarse en la calle como online, esto está bien. Esto está bien. Hey, mi don. Hola, joven. ¿Nos conocemos? Mire, creo que esto le pertenece. Joven, pero esto está vacío. ¿Usted trata de engañarme? Lo siento, mi amigo Eduardo, pero tengo que hacerlo. ¡Mierda, coño! ¡Me dieron! ¡Hombre! Un tigre está matando disparos a la gente en la calle. Dejen de estar de vagos y atiendan. No voy a matar a la policía. O sea, los tiros también son muy a ritmo. Con un tiro que te den en la cabeza, ya tú estás muerto. Eso está bien. Porque así debe de ser. Si te dan dos tiros, tumbado, muerto. Eso yo lo veo bien. Eso yo lo veo de día. Porque así tiene que ser. Un tiro, dos tiros, ya, para el piso. Un juego con mucha realidad, eso está excelente. Mierda, llegó la patrulla. ¡Huevo! Espérate, corre. Ahora, corre. El huevo, la policía. Ay, el huevo. Eso está bien, me gusta. O sea, me gusta, eso sí me gusta. Que sea un solo plomo. Y el efecto de sangre, eso está bien. Creo que el tipo de la policía no me quiso hacer nada. Bueno, me atropelló ahí, pero no. Vamos ahí, ¿no? Un trabucazo en el occidente. El desespero le bloquea la mente. Tiene que salvar a su mamá y su pariente. Si no va a morir, un fuego ardiente. Un trabucazo en el occidente. El desespero le bloquea la mente. Tiene que salvar a su mamá y su pariente. Parecía volada, ok. Creo que por ahí que tengo que salir. La policía me sigue.
Bien, ahí está la policía ya siguiéndome. Perfecto, eso está bien, ya la policía me está siguiendo. Ok, la policía me está siguiendo. Ahí sí te gusto ya, porque la policía te está cayendo atrás. El huevo. Aguanten, ahí sí, ya ahí. Oye, pero me vas a dejar cenar a la policía, ¿y qué? Aceléralo. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. ¿Será que por aquí podemos bajar? Ay, que está allá. No, por ahí no podemos. Tengo que entrar por ese elevado. Dar huevo, por ese elevado tengo que entrar. Ya llegamos, ya llegamos. No, no podemos pasar por ahí. Perfecto. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos. Perfecto, llegamos, pedimos a la policía. Perdón, joven, lo siento. Hay que ir a casita, hay que ir a casa. Llegamos, llegamos. Hay que ir a la cabaña, creo que la misión de la cabaña. Creo que esta es, ¿cuál es? Una de estas tiene que ser de la cabaña, vamos a ver. No me equivoco, tiene que ser esta. Esta no es. Esta no es. ¿Cuál cabaña es? Esta no es. Esta no es. Esta no es. Esta es. O sea, por lo menos debe de ser la opción de... Igual la misión completada. ¿Aló? Mi hijo querido, te tengo una mala noticia. Yo también tengo que decirte algo, mamá, pero estoy muy corto de tiempo. Dale tú primero y trata de ser lo más breve posible. Mataron a tu tío Tobía por soplón de la policía ahí en la Plaza de la Bandera. Él tenía una semana que había salido de la cárcel. Él venía a conocerte y verte por primera vez, mi hijo querido. ¡Qué terrible dolor tengo en el corazón! ¡Ay, mi hermano que siempre fue inocente! ¡Ay, Dios, cuida su alma! ¡Wow, coño! Tú no sabes la tristeza que yo tengo. Pero no te preocupes, mami. Tú vas a ver que yo lo voy a vengar. Vengaré su muerte. Que esos 6 meses que yo pasé en la Fuerza Armada no fueron de balde. Yo lo que necesito es dinero. Mira, mijo, ahí donde está la zapatera, tengo 9,000 pesos. Cógelo y resuelve. Cuando tú puedas, me lo paga. Y que Dios y la Virgen te cuiden, mijo. Gracias, mamá. Ahora el tío, vamos a ver qué es lo que... Busca el dinero en la casa. El vehículo aquí, vamos a ir a casa. Vamos a resolver que hay que buscar 9,000 pesos. Yo voy a buscar los 9,000 pesos, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que... ¿Qué es lo que, Andrés Bifil? ¿Tú quieres que te dé un manazo? Prende.
Préndeme la cámara que vamos a hacer la verdadera psicópata de Dirical. La basura en la calle, coño. Ok, gente, llegamos a la casa a buscar los 9,000 pesos. Hay que buscar los 9,000 pesos ahora. Bueno, el viejo no fue a caja. ¿Verdad, Eco? Oigo. Aquí tiene que estar el dinero. Hay que iniciar la misión. Ese icono está al frente. Uy, ya se puso de noche. Yo creo que ya yo puedo andar con una lámpara. Pues esto sí está interesante. La iluminación. La parte de noche se ve muy bien. No, loco, galleta. Uy, se ve súper bien de noche, loco, la iluminación. Tengo una galleta, tengo un hambre terrible, loco. Tengo ganas de comer. Bueno, no voy a decir lo que es, pero tengo hambre. La iluminación de noche se la rifó. Eso me encantó, loco. Eso sí está bien. Hace un juego así, loco, online. Wow. Eso. Está lejos el punto, el huevo. Va a tener que ir con un carro. La misión es Villa al punto, pero el problema es que tengo que coger un jodido carro, porque por aquí atrás yo no voy a subir. Tengo que irme por aquí obligado. No me voy a devolver a buscar un carro. Pero deben de haber más puntos de carro, más puntos de vehículo. Sí, de noche está bueno. Imagínense que yo pueda jugar online y que Felipe esté conectado con esa gente en el mapa completo, que yo pueda buscar gente con mi arma y matar, man. Si fuera un éxito. Mira, se apagó la antorcha, se apaga. Mira ese carro volando, el huevo. Ya se acabó la antorcha. Es para allá que está, pero si me tiro de aquí me voy a matar, man. Tengo que ir por el metro. Y no matarme. Porque de aquí arriba me mato. Ey, no, no, me voy a tirar. Voy a bajar por aquí suavemente.
Ya no, ah, ya la prendo. Ah, bueno, se acabó. Que tenía que prenderla con la encendedora. Cuando se recarga. ¿Será que yo puedo subir por esta piedra? O sea, la iluminación de noche, esto está genial, loco. Genial, loco. Un juego así online que no pueda salir en el cuadro de noche. ¿Entiendan? Eso es lo que la gente busca. En juego así. Que uno pueda salir en el cuadro de noche hablando por el micrófono. Vamos a darle por aquí. O sea, Battle Royale así fuera un éxito. No, se me perdió el punto. Ya voy a tener que dar la vuelta por allí. Y el punto, ¿verdad? A ver, creo que voy aquí. Ah, caigo el punto, caigo. Tengo que albergar un bar de mujeres ahí. Coño. Vamos allá a una discoteca ahora. A una discoteca. Donde vamos a encontrar a Wanda y a Fela ahí. Bajar los FPS un poco, de algunos tirones, obviamente. El lío es, hay que dar la vuelta por ahí. Ay, no, el huevo, hay que coger para acá. Chequen esta discoteca ahora, no va a coger. Creo que la discoteca que uno va ahora. Es que esto es lo que digo. Imagínense un juego así. Ahora mismo, Battle Royale. Para móvil, igual también, para móvil, que se pueden sacar mucho. Donde tú puedas ir de noche así. Imagínense free de noche, pero mejor, una vaina que tú digas, bueno, coño, está duro la vaina. Y yo había sido creador de juegos, yo había tenido mucha creatividad, créanme, yo había sido uno. Había creado unos juegos, coño. Ya llegamos. Yo creo que si me tiro por ahí me mata. No, uy, cuidado. Está allá adelante el bar. No me digas que te va a matar ahí. No puede ser, no. Se mató ahí, no. No. Bueno, no me repitieron la misión. No me la repitieron, eso es la suerte. Nada más tengo que llegar ya, vamos a coger el carro. No, no la repitieron, me dejaron de va. ¿Por qué no la prende acá? ¿Será que está bugueada la luz? Ah, la cambia la tela, música, ok. Ok, la cambia. Mira, el mapa ahí se movió ya. Ahí yo no sé para dónde coger, porque ya se movió ahí. Mi madre, mira dónde yo estoy.
arregló. Está bugueando mucho el mapa. Mira, ya yo estoy ahí, pero... Que ya vi el bar. Ay, Dios mío, vean, hicieron el palacio. Palacio de la Logia. Ya yo estoy ahí, ya. Está al otro lado. Es que el mapa está buggy. No, mira dónde me pusieron. El mapa está bugueado, loco. Pasé esa misión de la venganza. Mira el mapa bugueado, mira. Está bugueado. Vamos a ver, borrar progreso. Partida, nivel 8. Jugar. Está bugueado. No, no va a poder hacer la misión al parecer porque andamos bugueados. Anda muy bugueado eso, la verdad. Muy bugueado. Vamos a ver. Ya se arregló, pero lo que tengo que hacer es la volví a entrar. Aprende la luz. El sistema de manejar está excelente. Vale, chicos, comenten misión, ya llegamos. Vamos a llegar a la misión ya. A la misión. El mal, uy, el mal creo que se ve súper bien. Dame ver el mal, este paro color.
Faro Colón, quiero un Faro Colón, pero aquí estamos en, ya saben, ¿cómo se llama esto aquí? Si me adivinen cómo se llama esto aquí. Si me adivinen cómo se llama esto aquí, los dominicanos míos, si me dicen. Mira, pues Faro Colón, pero dígame cómo se llama esto aquí. Misión, coño, vamos a ver cómo se llama esto aquí, si alguien conoce. Si alguien me adivina cómo se llama. Sí, el agua se ve bien, tiene buenos gráficos. Sí, el agua se ve bien. El mar está bien. Para empezar, está bien. Se ve bien el mar. Llegamos, gente, llegamos. Uy, pero aquí, ¿qué es lo que hay aquí? Ahí, el huevo. ¿Qué es lo que hay aquí? Maricones. ¿Y este club? ¿Qué es lo que hay aquí? Déjame buscar agua. Ah, bueno. Vamos a entrar. Uy, se ve bien el bar, ¿eh? Yeah. Ey, se ve épico esto, loco. Y mi madre, también se ve épico. Habla, que es lo que se habla. No es con ella que tengo que ir, déjame ver. Ah, es aquí. Se ve súper bien. Pero mamá huevo, fíjate. Ok. Que no tiene dinero suficiente. Oye lo que dice. ¿Y qué mapa acá hay? Quítate, quítate, loca. Ok, aquí yo me siento. Y vamos a ver, este es un bar. Se ve bastante épica. Bastante épica se ve. Se ve esto aquí. Bueno, esto se ve bastante épico. Pero esto es una vaina de cuerería. Vamos a ver aquí entonces. La misión. Dime, bebé, preciosa. ¿Cómo tú estás? Oye, necesito ver al veterano. ¿Está por ahí? Hola, guapo. Eso lo veo algo difícil. Al menos que lo quieras ver en esa foto que está ahí en la esquina. Y dime, guapo, ¿qué trago deseas tomar o comprar? Yo lo que necesito ahora mismo es el que viene en calibre 45. Pero yo necesito eso, es urgente. Mi padre murió hace años, pero yo no te puedo conseguir una 45. Pero sí te puedo conseguir de otro tipo. Por cierto, mi nombre es Ana y me dicen la veterana. Estamos para servirles. La etiqueta de la cerveza. Dime, ¿cómo se ve? Como, enseñarme. Como de otra marca, de otro país. Estas son las opciones que tengo ahora. Y ahí están sus precios también. Jefa, llegó la policía y está buscando a este joven.
Estamos teniendo su foto en el burdel y ya casi llegan aquí. Recoge y organiza todo. Y tú, hermoso, sal por esa puerta, que hablamos luego. Y ahora me encargaré de los monos. Ya fue. Si la pudiera darme la mano. Hola, ¿necesitas algo? Bueno, me llegaron. ¿Qué fue? ¿Qué haría Raúl en esta situación? Mierda, déjame llamar a Raúl porque él debe saber lo que está pasando. Raúl, mi papá, ¿qué es lo que? Oye, me estoy apurado. Pero mamá, ¿no huevo, me pedo una manito, loco? Te vi por las noticias y ya tú eres famoso, mi loco. Oye, el Carlos del diablo ese me engañó y me hizo entregar a mi propio tío, loco. Por eso es que yo quiero que tú me lleves para allá, para donde él está. Ya voy de camino, mi bro. Tranquilo. Y no te me hagas loco, porque yo sé que tú trabajaste para él. Y tú sabes dónde que está. Misión completa. ¿Qué falta? Llega un civi, un civi. Doña Juana nada más decía de que el hijo de Juanita no respeta. Monrosa que te guarda una galleta. ¿Tú crees que el niño de teta? Pa' tú venir me dije que tú apretes. Y yo los tres andando con una vereta. En rostro te ofumando. Ya, qué duro te ese civi. Las menores tenían que entregar. Si querían la beca, dame más de la pastilla que el médico no receta. Decía que era el mamá lo de Boca Chica y la caleta. Si venía con aperaje, le daba par de galletas. Hasta el viejo chapulín lo vi por ahí que anda ruleta. Y yo con una nota que parezco de otro planeta. Tú me estás mirando raro, ¿quieres que yo te lo meta? Ok, vamos a hablar con él. Esto se ve súper genial. O sea, las misiones están cool. Están regular. ¿Qué es lo que es? Eduardo, ven, conduce tú, que eres mejor haciéndolo. Así yo también te puedo ayudar a buscar la ubicación de Carlos para que la hagamos. Dominican Power, Dominican. Está duro el civil, loco. Si tú tenías un problema de dinero, tú debiste de llamarme. Ese carrito que quiero comprarme, coño. Problema. Para eso son los amigos, mi hermano. Vamos, coño. Vale como un millón este, 800. Vamos, está duro el carrito. Los carros como van volando. Huevo, que los carros se buguean y saltan para arriba ahí. Mira, toda la gente. La gente que hay de los cielos. Mira eso. Wey. Y déjame el divareo, dime dónde que está. Vos estás cerca del monumento de Fabián Tuto Montesino. Y él siempre tuvo un rato por ahí. Es posible que tú lo puedas pasar. Ya, qué duro este sí, mano. Ah, me gusta este carro, pero el azul. ¿Y qué lo que era? ¿Qué pasó aquí? Dame al punto. Tengo que bajar. Y nada más que se buguió el mapa otra vez. Pues se buguió el mapa, la más que con sopita. No, se buguió. Me pasé ya. Que yo me pasé. Pero por aquí hay una entrada, no entiendo. Ay, que soy abajo. Tiene aquí por allí. Tenía que doblar por aquí. Y bajar por aquí. Y bajar. Coño, me va a explotar el civi, coño. El civi está durísimo, loco.
Y ahora tengo que como que no me mata el chico, o mata eso. Guarda, vamos a ver. Ok, Debo la entrar guarda. sin que nadie me vea. Ok, dice que tengo que entrar que no me vea. No puede ser por aquí ya. Bueno, por aquí no entra. Por aquí no se sube. Yo no quiero matar a nadie inocente. Yo solamente quiero matar al maldito ese de Carlos. Que no me vea. Oye, que esta misión se trata de que no me vea. Yo nunca en la vida he matado a alguien. Que no me vea, pero creo que tengo que hacer aquí. Ya me están disparando, ya me Debo vieron. que nadie me vea. Me dispararon ya. Huevo. Huevo. Corre, 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 corre. ¿Dónde es que tengo que lograr? El tipo Debo está entrar sin que bugueado. nadie me vea. Vamos a darle un tiro porque... Dice que no murió. Debo entrar sin que nadie me vea. Ya yo entré. Y ahora... Yo estoy en la zona. En las 100 balas tiene esta. Lo que me cura que ya yo entré, no entiendo. Cancelen la búsqueda. Todas nuestras unidades han perdido su rastro. Yo maté a este tipo. Sí, pero ya yo debería estar aquí, ya yo. Dice en la zona amarilla. La guardería de Carlos está en la. Yo busqué esto, ya yo maté todo tipo. ¿De aquí para dónde? Ya yo lo maté a los dos. ¿Qué hay que hacer ahora? La luz creo que se apaga. Así la lámpara se apaga. Ya yo creo que yo maté a los dos. Bueno, entrar que no me vean, pero. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hay que pagar con la... Ese sí está durísimo, loco. Es que ya yo entré, yo no entiendo, yo... Ah, es que hay una cosa allá adentro, me ve. Hay algo adentro. Déjame ver, hay que entrar. Ok. Hay que entrar ahí. Mira, a través de eso lo vi. Pero está bugueado esto. Déjame entrar por aquí. Eso fue pecho, sí, fue pecho. Pero mira, no me deja. Eso está loquísimo porque a veces avanza, a veces no. Ahora hay que entrar ahí. ¿Cómo? Después que uno entra aquí, ya no hay forma. O sea, no hay. Ok, pasa por aquí. Las paredes son altísimas. Yo salto altísimo. Pero no. No dice más nada, vamos a ver qué es lo que es. Se sale por aquí, se entra. Ok,
Ah, okay, entendí. Ya entendí. En tu pequeño cerebro tú pensaste que me iba a joder. Eduardo, tú siempre has sido una mierda. Por eso te sacaron de la milicia. No eres valiente, tú no tienes Sí, el juego está cojones. bueno, el juego Entonces, está soy bueno tuyo, por soy los una movimientos. mierda. Pues suéltame entonces para que tú veas. El huevo. Explota Yo sé que bomba. fuiste tú que mataste a mi tío. Mamá huevazo, cuando yo te agarre, te voy a cortar tu cabeza. Diablazo, coño, lo maté. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Mierda, lo mataron. Mierdaza, que pique, Dios mío. Mi hermano, sigo aquí. Deja de mirarme, viejo, y ayuda a pararme. ¿Y qué es lo que? Dime. Los audios dominicanos sí hay que mejorarlo, obviamente. Dice Kiki, ¿para dónde? Hicimos esa misión y ahora estamos atrapados aquí. No. Información sobre Carlos, sigue las guarderías. Ok. Aquí está. ¿Y qué diablos que planean hacer con la universidad? El juego está muy melo, está bien, el juego está bien, solamente los bugs y las misiones están bien más o menos, solamente hay que arreglar el audio, obviamente dominicano, los bugs y ponerlo online, ya esta vaina quedaría durísimo, porque me gusta la jugabilidad de moverme así, o sea, para uno curarse pila. ¿Y qué? Información, ¿qué más información podemos encontrar? Por lo que veo aquí, él planea explotar varias bombas. Aquí yo veo varias ubicaciones donde ellos van a colocar los explosivos. Puente Santo de Mamatingo. De la UAS. Coño, y le irán a hacer. Bro. Como un niño chiquito cayó. Solamente le hablé de ganar dinero y de una dijo que sí. Cuando él estaba en la Plaza de la Bandera, ni cuenta se dio que yo le metí el tiro al viejo ese. Le desgrané todo el pecho. Pero Eduardo fue bien hábil. Corrió más que Félix Sánchez y se le escapó a la policía. Pero qué mal que está muerto mi pobre amigo por parecerse al hombre equivocado. Buen trabajo. Ahora liberaré a tu hija, pero necesito que tomes el control de Santo Domingo. Si tomamos la capital, ya tendremos el país completo. Será inevitable nuestra victoria y seremos los jefes de todo. Así que ve y busca la bomba para que demos miedo e impongamos respeto a los dirigentes actuales. Patrón, ya terminamos de pagar a los tigres para empezar la huelga. Ojalá que los estudiantes no se den cuenta y participen como siempre, esos pariguayos. Bien hecho. Desde que empiezan a quemar la goma, entramos, robamos los planos, la bomba y si el ingeniero se resiste, llénenlo de plomo. Sin compasión. Hey, ¿qué es lo que Eduardo? Papá, necesitamos. Okay, tengo mi celular, aquí puedo tener internet y puedo buscar YouTube, hacerlo. Puedo buscar todo y poner una musiquita. Ay, el huevo, espérense. Quito mi celular. Ok, déjame ver. Está lloviendo, está cayendo un aguacero terrible. Uy, la lluvia. No se ve mal. Uy, qué aguacero, mano. Uy, la sombrilla, vecina. Vecina, la sombrilla. Préstame una sombrilla, vecina. Vecina, me vamos a. Vecina, del huevo. Dame una sombrilla aquí adentro, ven. Ay, mamá tingó. La lluvia. Ahí tengo, vamos a ponernos aquí en la galería un ratico, sentado. Y esas mujeres están bañando allá afuera.
Vamos a ver. Voy por aquí también. Bueno, vamos a sentarnos de este lado también. ¿Y dónde tenemos que ir ahora? Yo creo que ya se acabó todo. Creo que ya era parte de todo eso. Yo creo. Vamos a coger el carro. Esta casa tienen que ponerla que abran. Tienen que ponerla que abran. El nublado está bien. Ya pasó. Ey, no me jodas. Dice que no me jodas, oye eso. La vieja. Pero mamá huevo, fíjate. Me confirman que están atracando en los Minas y en los Guandules. Solo se los informo a mis compañeros policías. No pasen por ahí. ¿Y qué, vieja? ¿Para dónde te vas? ¿Se va a tirar para arriba? Déjame ver. Ya creo que se acabó. Ya no hay más misiones, gente. Creo que para aviso previo, bueno, hay un sitio de armas que pusieron. Ah, vamos allá, espérense. Vamos allá. Vamos a ese sitio de armas a ver qué es lo que es. Pusieron un sitio de vender armas. ¿Dónde está mi casa? Mira, aquí abajo. Hablando de la calle Los Yaniqueques. Vamos allá. Entrame, hasta que amanezca. Estoy como Colón colonizando discoteca, rompiendo todos los paris como rompo toda la creta. Y yo nunca estoy sobrio, casi siempre estoy ruleta. Coño, esta vaina. Por la santa popola de esto te lo juro. Tengo que no me curo. Me cotizo que todos los cueros los de puro. Por los gorros no me quillo, no me caro ni sulfuro. Ah, pero una peluquería ahora. Soy injuidero, me adueñé del bajo mundo. Tengo el código de quiero. Nunca le hago coro al bochinchero. Consciente como la pija, aunque no soy lo minero. Tigre verdadero. Los míos son primeros. Tensión y ternura como yo en el fusilero. En alta la avenida 27 de febrero. Metiéndole fuego de me banda los bomberos. Se metió abajo. La que quedó el carro, Coño, man. Creo que se va a salir solo. Solo se va a salir, mira. Ya lo saqué. Nada más tenía que empujarlo. Y la cabeza. Me han metido los pies. Ay. Ay, tira captura todos los buques ahí para yo. Somos amantes, cuando se emborracha no duda pa' llamarme. Manda una foto sexy pa' que me deprograme. Y no quiere que hable mucho, solo quiere que la mime. En la calle no somos nada y en mi cama somos amantes. Ay, coño, la madre ve el caquito como una vipa. Me manda una foto sexy pa' que me deprograme. Vamos a la vaina de comprar y peluquería, yo me voy a recortar, dije, vamos a ver. Vamos a la peluquería. Elevado tantísimo.
Ese cabecita sale de esa cabecita. Ay, qué. Ok, la peluquería queda. Había una peluquería ahí, pero la vaina de alma está muy lejos, pero podemos llegar. Ay, la cabeza me va a matar. Es muy chistoso, la verdad, eso sí. Los bugs de los juegos, créanme. En todo pasa. En todo pasa. La barbería queda allá. Y queda la cosa de alma. Nosotros podemos ir, podemos ir. Vamos a ir para la cosa de almas. Fallamos con todo. Coño. Wey, loco, pero coño, pero. Tú eres loco, maneja bien, maldito loco. Vaya. Pero qué. Qué habladoría, loco. Allí está la cosa de alma, mano. Quiero visitar antes de irme ya, que ya vamos a cortar casa. Ya a las 4 cortamos. Porque ahorita tenemos que ser directo de Free Fire. Quiero ir a la vaina de arma. A comprar una arma. Tengo pila de cuarta. Déjame ver. Ok, ya aquí tenemos que doblar. Y creo que hacia arriba. Huevo, corre pila ahí. No pasamos, no, no pasamos. Él hizo muchas cosas, mira, el estadio hizo. Uf. Hizo el estadio, toda la vaina. Hay muchas cosas que no visité. Uy, no, se pasó. Hizo el estadio. De que están en el mar, sí. Eso ya pasamos. Ajá, la ciudad. Sí, todo eso está aquí en la ciudad. Ay, que eso es la cosa de policía ahí. Es el palacio de la policía. Del huevo, el palacio de policía ahí. Esta es la barbería, ¿dónde fue que yo la vi? Ahí cuando te agarra la policía. Yo vi una barbería, chico, pero no sé dónde fue. ¿Será que está para acá? A ver. Yo veo una barbería. A ver qué me encuentro por aquí. Ah, lo que era en el mundo. No, me maté. Me metí abajo de yo no sé. Parece una vaina de dinosaurio. No sé qué es esto, pero me va a llevar a un sitio. ¡El huevo! Dar huevo. Estoy bajo la tierra. Coño, pero qué. Juliana. Ay, Dios mío, infinito y más allá. Ay, Dios mío, qué es lo que veo. Ay, Dios mío, qué es lo que yo veo aquí.
¿Será que explotará? Yo no sé por dónde fue que entré. ¿Por dónde fue que entré? ¡Auxilio! ¡Garena! ¡Garena! Es que... ¡Huevo! ¿Qué fue por aquí que entré? Mira eso, ay mi madre. ¿Qué fue por aquí que yo subí? No, la cabeza si hubiera sido cerrada, se la había volado ya. Dos chacones he dado la cabeza. Vamos. Ay, mi madre. Vamos, coño, que tú eres una Homer. Tú sales ahí, tú sales ahí. Yo la voy a sacar, tú vas a ver. Bueno, iba a sacarla. No la voy a sacar ahí, ¿no? ¿Y qué? ¿Pero qué pasó? Pero Dios mío, ¿qué pasó? Ay, mi ma... Pero Dios mío, pero... ¿Qué lo que está? ¿Pero qué? Ay, mi ma... ¡Ay! ¡El huevo! ¡Superman sin capa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, se me viene de... ¡Párate ahí! ¡Wey! ¿Puedo manejar esto? ¡Wey! ¡Palacio de la justicia y más allá! ¿Pero qué pasó aquí? ¡Auxilio! El huevo. Apete, muchacho, apete. ¡Apete! Ay, pero no se quiere a pie. Harry Potter, Gryffindor. Uy, la verdad, eso fue épico, la verdad. Te dan hasta la excursión de qué. Ahí te enseñaron a volar como Harry Potter, man. Pero mamá huevo, fíjate. El auto volador. Mamá huevo. Ey, no me jodas. DJ, pero ¿qué es lo que dicen a esta gente? Dice que tú estás medio loco, que se quieren poner contigo. Dile, peluche. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Me informan que el perpetuador de los crímenes es el mismo individuo que asesinó a su tío en la Plaza de la Bandera. Repito, el perpetuador de los crímenes es el mismo individuo que asesinó a su tío en la Plaza de la Bandera. ¿Quién fue? Atención a todas las unidades disponibles en Santo Domingo. Atención a todas las unidades disponibles en Santo Domingo. Nos acaban de informar que la delincuencia ha aumentado en todos los sectores del Gran Santo Domingo. Hagan lo que siempre hacen. Nada. Gracias. Esa mujer no le pegó un tiro ni matado.
A ver, me doy primera persona, yo lo voy a... Ah, la cerveza, yo me la podía beber y no me había fijado. No era la primera persona, yo lo había tenido ahí. Ya no le pegan los tiros. Un tigre está matando disparos a la gente en la calle. Dejen de estar de vagos y atiendan. Pero bueno, chico, te digo, el juego obviamente tiene bastante, bastante errores, pero el juego no deja de ser que sea bueno. Ahí vieron, obviamente lo que voy a reportar es un montón de cosas, así que ya vamos a finalizar porque ya hay quien dice directo ahorita en Vigo. Ahorita voy a hacer los premios, ahorita esto van a ser los premios para la gente fiel. Se lo voy a poner en pantalla. Muchísimas gracias a los fieles que se quedaron aquí. Ya disfrutamos un poco del juego dominicano. Yo me voy a contactar obviamente con el chico, con el dominicano, para que los premios van a ser esto, la M10 más el emote. Voy a regalar bastante. Pero el juego sí estaba divertido. Solamente hay que reportar tu ebook. Yo aquí grabé. Grabé este tipo de bug, aquí lo tengo el video. ¿Y qué? ¿Pero qué pasó? Pero Dios mío, ¿qué pasó? Ese sí lo voy a subir para mandárselo a él. No sé si subiera a otro canal para mandárselo, subirlo en privado. Pero gracias a lo más fiel obviamente van a tener su beneficio. Vamos a ponerlo a subir para el otro canal en privado para mandar el video aquí en mi otro canal. Y acuérdense que aquí es que transmitimos. Lo voy a subir aquí en buena calidad. Bueno, para subirlo a ese mimito para que no se pierda. Y mandárselo a él para que él haga un reporte de lo que va a hacer. Porque la verdad el bug está terrible. Vamos a ver. Ahí está el video. Así que nada, chicos, nos vemos en el directo de ahorita. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí apoyando, como siempre. Nos vemos en el directo del día de hoy, faltan 2 horas para el directo. Y que Dios me lo cuide, nos vemos en el directo de ahorita. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao, chicos. Nos vemos ahorita. Así que recuérdense, compartan el link, compartan el directo para que mucha gente sepa, obviamente, de este juego dominicano que ya salió en alfa. Y después tendremos el lanzamiento oficial para poder disfrutarlo ya completamente. Así que ya saben, chicos, hablamos en el directo de ahorita. Se me cuidan.